Ahora vamos a hablar un poco de, eh, de la evidencia científica que hay de esto. Entonces, base, en resumen, la práctica espacial, es decir, si tenemos una prueba de una unidad, ¿ya? es dividir las sesiones de estudio, de los contenidos, de las habilidades, de lo que estemos enseñando en distintas etapas ya y a distintos tiempos. ya, ¿Ya? Y así eh, se, el, el aprendizaje, la habilidad que queremos enseñar, se hacen más durareras, que es distinto a esto otro que el cramming que vimos, que es que todo el estudio esté concentrado en un periodo de tiempo muy corto antes del examen, ¿ya? Entonces es la estrategia totalmente distinta. Entonces, básicamente, eh, eh, cuando uno, digamos, hace los cálculos, eh, se trata de tomar el mismo tiempo que uno se va a tomar, que son maratónicos, habitualmente que va eh, que va en contra de cosas que son importantes para el aprendizaje, como el sueño, el dormir bien. Tomar todo ese tiempo que se va a tomar el día antes de la prueba y dividirlo en pequeños fragmentos y espaciarlos en el tiempo. ¿ya? Suena bonito, pero no todo el mundo lo hace. ¿ya? Bueno, pero todo esto que lo, lo que he dicho parece como sentido común, como que no tiene que ver mucho con ciencia todavía, ¿ya? Entonces, esto requiere revisar un un poquitín, vamos a revisar solamente un, un paper y una, un par de figuras del paper acerca de la evidencia científica que está detrás de esto. Y como lo han visto en otras clases, las evidencias son bastante eh, antiguas. Entonces, hay este paper que es muy interesante, de que ya habíamos visto en... en en la clase pasada, que esto del, del efecto del test, ¿no? De que repetido y espaciado en el test generaba más aprendizaje a largo plazo, ¿ya? Entonces, en este paper se es hacen una pregunta súper interesante, que de hecho, tan interesante que yo, yo no me la había hecho. Y todas esas preguntas interesantes, gente que no trabaja en mi área, ¿ya? Eh, Que es la siguiente: bueno, ¿habrá alguna relación entre, como número de. en el tiempo que yo espacio este estudio. Y el tiempo en que yo después tomo la prueba final, ¿ya? O sea, ¿qué tanto tengo que repetir el espaciado como para cuando saber cuándo es la mejor época de evaluar el aprendizaje, ¿ya? Es una pregunta interesante, pero es que es difícil de responder, ¿ya? Entonces, ellos hicieron este, eh, un estudio que es <coughs> un estudio de ellos y a su vez es un, lo que se llama un meta-análisis, que es analizar trabajos de otras personas, ¿ya? Entonces este era el diseño experimental, ya. Entonces ellos llamaron, acá a ver eso. Primero estudiar algo, un contenido breve, ya, eh, una vez, ya es el, digamos la sesión 1. Ya al tiempo que había entre estudiar una vez y estudiar una segunda vez los llamaron intervalo interestudio. Entonces ahí tenemos una variable, el intervalo interestudio, ya. Y la segunda variable es el tiempo de retención, es decir, eh, cuánto tiempo después de en la segunda vez que estudiaron el contenido, es, eh, hicieron la prueba final para ver si realmente habían retenido del material que estudiaron. ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos dos variables, el tiempo que hay entre la sesión de estudio 1 y 2, que lo llamó intervalo interestudio, y el tiempo que hay... En la, en la sesión eh, en, en donde se hizo el test final respecto a cuánto habían retenido de eso y que se llama el intervalo de retención, entonces, ustedes, como ustedes podrán imaginar, ellos jugaron con estas dos variables ¿ya? Eh, y ver qué relación había entre ellos, entre esas dos, ya vieron unas cosas súper interesantes. Y ellos generaron este gráfico que es como medio complicado. ¿ya? Entonces, para para entenderlo nos vamos a fijar eh, primero en un trazo, ¿ya? ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que representa eh, este eje? Representa el porcentaje de respuestas correctas, ¿ya? Que en el fondo es una especie de curva del olvido, ¿ya? Eh, que debería decaer. Si se fijan, decae, pero en un, digamos, no tan exponencialmente, ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Y aquí, aquí está la parte complicada de interpretar el, el gráfico, está la razón entre el, el intervalo interestudio y el intervalo de retención, que era la, la razón de, esto, de este tiempo versus este tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir una razón de 1? Significa que me tomé el mismo tiempo en, entre. Las, la, el estudio de la primera vez con el segundo respecto al tiempo que de, me tomé después para evaluarlo por ejemplo si mi intervalo de interestudios 1 ¿ya? significa que me tomé estudié este día el, eh, mi interva, perdón mi intervalo de estudios es un día en el día 1 yo estudié una vez en el día 2 estudié la segunda vez y en el día 3 e, e, hice la prueba, eso significa una razón de intervalo, interestudio e intervalo de tiempo de retención de 1, uno, 1 a 1. ¿no? Yo sé que es un poco complicado este gráfico, ¿ya? Entonces, para eso nos vamos a fijar sola, solamente en, en una de las curvas. Entonces, la línea superior, el, el, el gráfico que está más arriba, representa un intervalo de 10 días, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando sea el 1 acá, para la curva de arriba que está ahí, significa que en el eh, yo, la primera vez que, este texto, la vez que estudié este texto fue en el día 1. La segunda vez que estudié el texto fue en el día 10. Y cuando yo evalué cuánto había sabido del texto fue a los 10 días. ¿ya? Y eso me da una razón de 1 a 1. Y aquí no sé por qué no pusieron un punto. Ahí. Y ya sé por qué aquí no, de, no debe ser muy significativa la diferencia acá. Pero bueno, primera cosa que nosotros. Eh, que llama la atención. Si ustedes se ven, eh, el, hay un punto acá. A ver, uy, se me cortó el dedo. Pero estamos viendo la el trazo de arriba. Hay un punto al 0.1. 0.1. De un intervalo de 10 días, que 10 partido por 10 es 1, sería un día. ¿ya? Entonces, ese punto de allá representa la máxima eh, eh, retención del conocimiento, ¿ya? que en este caso era leer un texto, que fue al, a la razón de 0.1. Eso significa que eh, la décima parte, 0.1, de 1, de cuando el intervalo es 10 días, es un día. Es decir, el estudiante leyó un texto, eh, este día, en el día 2, lo volvió a leer y en el día 3 fue evaluado. Y ahí es cuando tuvimos el máximo de rendimiento. Interesante. Pero, eh, ¿pero ¿qué pasaba a tiempo cero? ¿Ya? Curiosamente, y eso es lo que pasa en todos estos otros intervalos, eh, a tiempos más cortos de de intervalo de estudio con respecto al a que el, yo lo evalúo, parece que al estudiante le va más mal. Entonces se necesita un tiempo para, eh, para que al estudiante le vaya mejor y pueda retener mejor. ¿ya? Entonces lo que le estoy diciendo es un resultado interesante del gráfico, ¿ya? que no da lo mismo cuánto, cuánto tiempo yo hago el espaciado. ¿ya? Si lo hago el espaciado muy corto, es prácticamente equivalente a, 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 a esto del abatorra, abarrotamiento, esto de leerse muchas cosas en un corto periodo de tiempo, es lo mismo. Pero si ya yo empiezo a espaciar, como en el primer gráfico, un día, ya se ven efecto interesante. Pero también, como todo proceso de aprendizaje, decae un poco, ¿ya? Y en algunos casos decae más, ¿ya? <laughs> Entonces aquí hay... Eh, el ejemplo sencillo era 10 días. De, aquí está el ejemplo de 6 meses ¿ya? de retención. ¿ya? Entonces, este, el 1 que hay acá es que yo estudié u, algo, un texto, eh, el día 1 y 6 meses después yo lo estudié y se, otros 6 meses después yo lo evalué. ¿ya? Entonces, fíjense que claro, no tengo cercano al 100%, pero es bastante decente cómo se retiene cerca del 50%, ya Entonces es interesante, a pesar de que el intervalo es súper grande, seis meses, eso no deja de llamar la atención. Súper interesante que el intervalo de interestudio sea seis meses y después lo vuelvo a evaluar a seis meses después, a prácticamente al final del año, eh, igual retiene un 50%. O si sea, yo le puse una sesión de estudio al medio. Eso es súper interesante me está diciendo que ya estoy en la hora, pero <coughs> Ya, pero esto ha sido no, creo que me quedan 10 minutos. Esto ha sido principalmente para los estudiantes, ¿ya? Todo lo que hemos conversado